esto de la llegada de Alexis Vega. ¿Cómo? Perdón, perdón. ¿Cómo está el equipo con esto de la llegada de Alexis Vega? Bien, muy bien. Sabemos la calidad que tiene Alexis, ¿no? La verdad que hace poco tiempo cuando nos enfrentamos acá con él, le dije ahí, bueno, creo que no estaba pasando por un buen momento y bueno, le dije lo que sentía. La verdad que es un gran jugador, estamos muy felices de tenerlo acá con nosotros y creo que nos va a ayudar muchísimo. Oye, el tema que se empieza a cuestionar, que todos somos jóvenes, ¿cómo llevarlo a Alexis para que no caiga en esas mismas situaciones a veces? ¿El compañerismo será importante en eso? Sí, no, sin duda, creo que siempre depende de uno, ¿no? Pero creo que acá tiene un grupo muy bueno que bueno. Que le va a jalar las orejas. Y sí, y la verdad que no hay que dar mucha vuelta. Cuando él está encendido es un jugador distinto, ¿no? Y nosotros queremos que esté. Entonces, ¿viene a potencializar? Sí, sí, yo creo que sí, porque la verdad que tiene mucho talento y bueno, creo que va a venir a sumar. Nos va a dar una mano tremenda y bueno, necesitamos también un jugador así. ¿Ya pudiste hablar con él, Maxi? ¿Ya hablaste con él? ¿Ya lo viste ahorita? Sí, lo vimos ahí, estuvimos con él hablando ahí un poquito. No, todavía no, pero está muy bien, la verdad que se lo vio muy bien, entrenando por afuera, pero bueno, ya dentro de poco va a estar con nosotros. ¿Ven redondo el plantel ya? Sí, yo creo que sí, la verdad que bueno, la llegada de él creo que ya sí, nos viene muy bien y bueno, ojalá que... ¿Estás contento? ¿Te emociona? Sí, me emociona por la calidad de él, ¿no? Yo le dije que cuando nos enfrentamos con ellos, que él sabe la calidad que él tiene, ¿no? Hacía algunos meses él era figura en el Mundial, todo, y después, bueno, por circunstancia bajó un poquito su nivel, pero bueno, ahora con nosotros lo va a volver a retomar. Mucho se habla de segundas oportunidades, ¿no? Y ahora dicen que es la oportunidad de Alexis para salvar su carrera. ¿Tú lo ves así también, Maxi? Sí, sin duda, creo que como te dije, creo que siempre depende de uno, pero bueno, él también llegó muy feliz. Él sabe que tiene mucho, que acá hay mucha gente que lo admira y quiere aprender de él, y por eso cree que bueno, nosotros queremos que él esté bien para que nos vaya muy bien. Gracias. Dale, nada, nos vemos. Éxito, hermano. Es la voz de Maxi Araújo, el jugador uruguayo del equipo del Toluca. A veces se hace grupo para la juerga. Aquí se tiene que hacer fuerza común para aconsejar a Vega, aunque Chelis Vega es un adulto que se supone que tiene que saber qué hacer para que su carrera recupere el terreno perdido. Sí, es un profesional. Los jugadores tienen que madurar mucho antes que un joven normal, porque su carrera empieza antes y termina antes. Entonces, esta madurez les tiene que llegar. Aunque me brinca mucho lo de Araujo, Vega juega en la posición de Araujo, exactamente en esa posición. Y sí sabía yo que Araujo tiene ofrecimientos en Europa y no lo dejaba salir el Toluca porque no tenía con quién sustituirlo. Y entonces yo creo que en un futuro próximo Araujo o el Toluca va a aprovechar lo poco que pagó, porque pagó creo que un 15% de lo que vendió, y sí va a capitalizar lo de Araujo. Sí, que es jugador de la selección uruguaya, internacional uruguayo. Desde el punto de vista futbolístico, Rafa, no cabe duda que Vega sí que puede aportar al equipo choricero. Por supuesto. Digo, sería, perdón la expresión, pero sería muy idiota si no corrige el rumbo, después de lo vivido, y aparte con antecedentes, incluso algunos que fueron sus compañeros. Y les voy a poner un ejemplo a ti, a Chelis. El caso de Villalpando, ¿no se acuerdan el escándalo de Villalpando? Y salió de Chivas, etcétera. Y Villalpando siempre con condiciones, nunca terminó de dar el do de pecho hasta que llegó a San Luis. Yo creo que ahí cumplió con una reflexión, se dio cuenta del desperdicio que había tenido ya en su trayectoria, aunque todavía le quedara trecho por recorrer. Y velo ahora, digo, la verdad es que el caso de Villalpando, yo creo que yo se lo pondría como ejemplo a Alexis Vega para decirle, ¿sabes qué? Reacciona, porque tienes... No igual, yo creo que hasta más condiciones que Villalpando. Sí. Mira que Villalpando ya en este momento está muy, muy cotizado, ¿eh? O sea, es un jugador como para estar contemplado para selección. Pocos jugadores tienen el talento de Villalpando. Bueno, pues Vega lo tiene de sobra. Entiendo lo que dice Chelis.
Sin embargo, Chelis, no sé, seguro lo vas a recordar, pues siempre estás muy presente en todo el tema del fútbol, pero era, sin que fuera el centro delantero clavado como eje de ataque, en Toluca jugó a ratos de centro delantero, a ratos jugaba un poco como media punta, y de repente aparecía por izquierda enganchando hacia adentro, buscando su disparo de pierna derecha, que la verdad le pega estupendamente bien a la pelota. Yo creo que tiene todo, y en Toluca, yo si fuera parte de la directiva de Toluca, del cuerpo técnico, yo ahora hago naturalmente que no permito que se vaya en este momento, porque sí están, yo creo que en deuda con la afición por la decisión que tomaron de Ambriz, por la mala campaña en cierre que tuvieron la anterior, después de todo el apoyo económico que ha presentado siempre el dueño del equipo, Valentín Díaz, ¿no? Bueno, bueno. Sí, dejamos de escuchar a Rafa. Pero sí, es verdad que Vega en buen momento, yo creo que sí es un mejor jugador que Villalpando. Efectivamente, no sé si estás de acuerdo, Chelis, y que puede aportar mucho si se centra en el equipo del Toluca. Sí, en diferentes posiciones podría ser más brillante Vega. Ahora bien, si en caso de que se cumpla lo que dice Rafa, que sí, de hecho, lo ha ejercido, Toluca tendría un ataque fabuloso, porque recordemos que por el lado derecho está Meneses, y entonces sí sería un ataque al nivel de los tres o cuatro mejores equipos de México. Por supuesto, y vamos con Jesús Bernal, que tiene información en esta tarde de miércoles con respecto al Guadalajara y Kate Cowell, la nueva contratación rojiblanca. Jesús. Saludos, Beto, compañeros, muy buena tarde. Pues ya ha estado trabajando con el equipo de las Chivas, Kate Cowell, el nuevo futbolista del rebaño sagrado, quien desde el pasado viernes ha estado en la ciudad de Guadalajara, ahora se encuentra en este periodo de evaluación, porque hay un tema sobre todo que preocupa al cuerpo técnico, y es la cuestión de la altura, entendiendo que en general las ciudades de este país, de México, tienen una altura mucho más grande con respecto a las de Estados Unidos, donde él estaba habituado a jugar. Entonces, quieren ver la manera como él responde ante esta situación para poder determinar si va al duelo ante los Tigres de este fin de semana. La ventaja es que el partido es hasta el domingo, entonces ya comenzó a trabajar desde el lunes, hoy lo ha seguido haciendo de buena manera, seguirá en esta evaluación hasta el próximo sábado y se va a determinar el tema. Incluso el cuerpo técnico considera que si no está apto para jugar, podría formar parte de la convocatoria para que continúe en este proceso de habituarse a sus compañeros y comenzar en esta parte de estarse adaptando de mejor manera a lo que es el equipo de las Chivas, Beto. ¿Y para cuándo la incorporación de Chicharito Hernández? Sigue siendo un misterio. Estaba presupuestado esta semana, no ha sido así. Ya Javier Hernández ya confirmó que viene y se espera que pueda ser la siguiente cuando ya pueda darse la presentación, pero hasta ahora no te puedo dar una fecha precisa con respecto a este tema, pero sí que es muy probable que sea la próxima semana. Jesús. Adelante, Chelis. Amenaza, por llamarlo de una manera, Chivas en traer a más Caldwells. Perdón, Chelis, no te alcancé a escuchar. Que amenaza al Chivas, llamando amenaza, advierte que puede traer a más jugadores tipo Caldwells, jóvenes mexicoamericanos que están destacando o podrían destacar en Guadalajara. Sí, y de hecho ya lo han estado haciendo con Fernando Hierro, quien en los mercados de fichajes va y busca talento mexicoamericano para llevar a las fuerzas básicas. Por ejemplo, en este periodo, Chelis fichó a un chico que se llama Brandon Telles, que viene de la Academia del Galaxy, y fichó a otro equipo que se llama Adrián Pelayo, que viene de la Academia de Portland. Entonces, ha estado ahí Fernando Hierro y su gente muy activa en esa parte de escautear y fichar al talento mexicoamericano. Gracias. Sí, porque este chico Telles que mencionas, también muy joven, Jesús, ¿no? Yo creo que tiene 18 años, también ha sido en Estados Unidos. Sí, y de hecho él viene a reforzar al equipo
sub-18 de Chivas, y así los van acomodando para que comiencen el proceso desde más temprano. Y digamos que el argumento que utiliza Fernando Hierro, que prefiere ficharlos ahorita, que le cuestan 200, 300 mil dólares, a tener que ir por ellos, justo como ocurrió con Cowell, cuando tienes que pagar 4 o 5 millones. Exactamente. Jesús, muchas gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a ver si Cowell está listo para jugar el primer partido, ya con la camiseta del conjunto del Guadalajara. Y por lo pronto, como nos dice Jesús Chelis, contratación de jóvenes nacidos en Estados Unidos que a la larga pueden integrar las filas del primer equipo del Guadalajara. Sí, me he cansado de decirlo. Plan de don Jorge Vergara de hace 14 años. Ese era su plan, porque ahí tiene 38 millones de habitantes, y en Guadalajara me imagino que acabará entre 8 y 9. Entonces él se daba cuenta que ahí estaba su máxima fuente de recursos para llegar a Chivas. Qué bueno que el señor Hierro lo está haciendo. Nunca es tarde. Exacto. Y Téllez no ha jugado en primera división. La temporada anterior jugó 19 partidos en la MLS Next Pro. Metió únicamente un gol y ya está en esta categoría sub-18 de Juegos Internacionales. Llega al equipo del Guadalajara pensando en incorporarse pronto al primer equipo, otro chavo nacido en Estados Unidos. Vamos a ir